sabio. Cinco y 16 centímetros. Encontramos cuatro esferas y un artefacto más, un pedazo de metal que parece un plátano, como le digo. Entonces son cinco artefactos. La procedencia no sabemos. Solamente en una de ellas había una inscripción. Se la enviamos por WhatsApp acá a Conida cuando la encontramos. Aparentemente son los datos de presión, de volumen de la esfera. Están en ucraniano también, es lo que sabemos. Son los tres y uno más, pero no tenemos la ubicación porque... Los pobladores habían manifestado que sentían mareos, vértigos y todo eso. Entonces la señora de salud manifestó que sí, les habían tomado varias pruebas y aparentemente era un problema del impacto y del miedo, ¿no? Porque cuando cayó nos contaban de que sintieron un ruido estremecedor y muy, muy intenso, ¿no? Entonces, son tanques de combustible, eso sí, es casi, o de presurización. Después, las medidas, por ejemplo, de estas hemos hecho acabamos de hacer unas medidas, tienen 205 centímetros de circunferencia, entonces con eso vamos a determinar el diámetro y algunas cosas más, ¿no? Un ruido muy, muy intenso, una especie de terremoto fuerte con sonido muy intenso, seco, y que espanta al ganado, espanta a las personas y todo. Eso es lo que nos mencionaron, ¿no? Aparentemente, yo diría, podría ser como cuando un avión rompe la barrera del sonido, algo así, ¿no?